Ursula comienza un 1 de mayo del año 1947 en una empresa familiar donde es fundada por mi abuelo y empezamos a desarrollar un transporte fluvial de pasajeros, una línea regular uniendo la ciudad de Tigre con diferentes destinos del delta de Buenos Aires. Hoy Ursula ha mutado, ha cambiado. Hoy somos uno de los primeros productores de turismo en el delta argentino y además fuimos los creadores de la línea regular que une diariamente la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Tigre. En realidad es todo el conurbano norte. Tenemos embarcaciones que salen desde Nordelta, Tigre, San Fernando, San Isidro, Olivos, uniendo la ciudad de Buenos Aires por el río. Nosotros utilizamos el comúnmente llamado las lanchas de pasajeros, ¿sí? Lanchas colectivas. La diferencia que hemos tenido en estos años es que hemos incursionado en nuevos materiales, en plástico, en aluminio, dejando atrás las viejas embarcaciones de madera que muy buen resultado dieron y ya siendo hacia una modernización en calidad de embarcación, en seguridad y en servicio. Hoy tenemos 13 unidades, ¿sí? En las cuales se dividen en embarcaciones de aluminio, plástico y todavía contamos con 3 embarcaciones de madera. Tenemos capacidades desde 12 pasajeros hasta 120 pasajeros, según las unidades que tengamos, ¿sí? Y nosotros las dividimos en embarcaciones clásicas o embarcaciones premium. Lo que nosotros un poco la diferencia es que las premium tienen butacas reclinables, tienen aire acondicionado y las clásicas no tienen esas características. Decía, el servicio clásico siempre está compuesto, tenés una guía a bordo de la embarcación, tenés un folleto explicativo del paseo además y tenés un servicio de refrigerio a bordo que consta de un café y un alfajor con la marca de la empresa, porque nosotros creemos mucho en el servicio y respaldamos esa forma de ser. Y después tenemos un servicio premium, ¿sí? Que es el servicio premium, incluye tablas de fiambre, vinos, gaseosas, que es viajes en privados. Nosotros separamos para nuestro uso cotidiano es línea regular o servicio de turismo. Nosotros creamos el primer servicio de línea regular, como te contaba vos, que se llama Pro Urbana, que es para que la gente de todo el conurbano norte pueda ir a trabajar de una forma diferente a la ciudad. El viaje dura entre 40 minutos y una hora, según el puerto que vos lo tomes. Tiene un valor de 30 pesos el viaje, te incluye el servicio de café, alfajor, wifi y el diario por la mañana. Y unimos toda la ribera norte con Buenos Aires. Ahora el próximo proyecto que tenemos es unir desde Quilmes, replicar el mismo servicio uniendo Quilmes con la ciudad de Buenos Aires. Eso es línea regular prourbana. Y después tenemos lo turísticamente, que sale todos los días a las 10 de la mañana de Puerto Buenos Aires y venís paseando en 2 horas hasta el Tigre, hasta el Delta. Podés visitar la ciudad de Tigre, podés tomar el bus turístico de la ciudad de Tigre para recorrer la ciudad, almorzar y a las 4 de la tarde tomás de vuelta el barco con destino a la ciudad de Buenos Aires para llegar a las 6 de la tarde a Buenos Aires. El valor ese con almuerzo incluido vale alrededor entre 260 a 285 pesos según el tipo de restaurante que vos tomes. Todo incluido, barco, bus y almuerzo.